Jazmín. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Ahora sí. Sí, buenos días. Buenos días, papito, ¿cómo está? Vamos a empezar. Empezar colocando las palabras de hoy. A ver, las palabras de hoy. Patria. Palabras. A ver. Tenemos nuestra hoja de trabajo, nuestra hoja triple renglón. Y vamos a escribir. Vamos a hacer agosto, no se crea. Vamos a escribir agosto. Un de papel. Recuérdate que estamos en el mes de agosto. ¿Está bien? A ver. Vamos, agosto empieza con A. Entonces, acuérdate que empezamos en la casita hasta la nube. A. La A mayúscula siempre va a ocupar dos renglones. A. Vamos, Diana, a trabajar. Luego la G. Hoja. ¿No tienes la hoja? Ajá. Ya. Vamos a hacer la G ahora. La G, hacíamos así, un círculo y luego un bastoncito hasta la escalera. Muy bien, Misael. Luego la O. A ver, la O. La O en la altura de la casita. Luego de la O, al costadito de la O, sigue la S. A ver, vamos a hacer la S. Ya está. Luego la T. La T empezamos desde la nube hasta la casita. Y le ponemos una rayita horizontal. Y al costado de la T, la O. Muy bien. ¿Listo, chicos? A ver, vamos a ver. Buenos días, Mía. Muy bien, Misael. Excelente. Ya está. Buenos días, Mía. Ok, ahora sí. Vamos a ver qué día estamos hoy, chicos. Vamos a nuestro calendario. Vamos a ver qué día estamos hoy en nuestro calendario. ¿Tienes ahí tu calendario? Sí. Ok, muy bien. Nos quedamos en el día 7. El día viernes fue 7. Y después del 7 sigue el 8. El 8 no nos reunimos. Vamos a escribir sábado 8. Acuérdate que empezamos de arriba, hacemos como un gusanito, le damos la vuelta y arriba nos encontramos. Ya está. El 8. Ayer, domingo, fue 9. ¿Cómo voy a hacer el 9? Voy a hacer como un círculo. Y de aquí bajo derechito, sin levantar mi lápiz. El 9. Y hoy estamos lunes 10. Estamos 10 de agosto. El 1 con el 0 formamos el 10. Muy bien, Mía. Excelente. Ya está. Buenos días, Caleb. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno que ya estés mejorcito. Muy bien. Uy, Isabel se fue. Ok, chicos, ahora sí, vamos a ver qué niños han venido hoy. Hoy ya se han quedado dormidos. Creo que tienen mucho frío. Vamos a ver cuántas niñas, cuántos niños vinieron hoy. Vamos a ver.
A ver, ha venido. Muy bien, Misael. Hoy estamos 10 de agosto. Excelente. Ha venido tempranito, tempranito llegó Misael. Como Misael es voy, lo ponemos en la figura de los niños. Luego llegó Diana. Diana también está desde tempranito. Diana. Diana es girl, niña. Luego llegó Mía Isabela. Y luego llegó Caleb. Mira, hay un empate de niñas con niños. ¿Cuántos niños hay, Caleb? Dos. Muy bien. ¿Y cuántas niñas, Caleb? Dos. Muy bien. ¿Cuánto será dos más dos, Caleb? ¿Cuánto es dos más dos? Contamos todos los palitos. Cuatro. Muy bien, dos más dos es cuatro. Cuatro han venido el día de hoy. Muy bien. Dos más dos es cuatro. Dos niños más dos niñas son cuatro niños. Excelente. A ver, vamos a ver. A ver, asistencia. Muy bien, Mía. Muy bien, Misael. Muy bien, Diana. Caleb, ¿tú no tienes tu asistencia? No la tenías a la mano. Todo esto. Ok, ya. Yes. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a empezar trabajando. El día de hoy vamos a mirar a la pantalla para aprender algo que de repente ustedes ya lo conocían antes, pero vamos a recordarlo. ¿Está bien? ¿Qué vamos a recordar? A ver, ¿qué es una secuencia? Hoy día vamos a trabajar con una secuencia. Nosotros diariamente tenemos una secuencia de clases. Por ejemplo, ahorita toca matemática, luego les toca un video y después tenemos otra vez clases de psicomotricidad. ¿Verdad? Es una secuencia. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia es el orden que debemos repetir teniendo en cuenta algunas características. Por ejemplo, el color, el tamaño y la forma. A ver, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tengo una ficha azul, tengo una ficha amarilla, luego vamos a repetir, ficha azul, ficha amarilla, ficha amarilla. Ficha azul, azul, ficha amarilla, ficha azul, ficha amarilla. Listo, ya está. Verísimo, muy facilito. Ahora, tengo un auto rojo, un auto rosa. ¿Está bien? ¿Qué sigue, Diana? Auto rojo y auto rosa. Ese es nuestro, lo que vamos a ver. Muy bien, esa es nuestra secuencia. Rojo, muy bien. ¿Qué sigue, Caleb? Rosa. Excelente. ¿Qué sigue, Misael? ¿Qué sigue, Misael? Auto rojo, auto rosa. Auto rojo, auto rosa. ¿Qué seguirá, Misael? Misael. Misael, ¿qué sigue del auto rojo? ¡Rojo! Muy bien, el auto rojo. Excelente. A ver, vamos a ver otro. Tengo una pelota roja, una pelota azul, una pelota azul. Mira, una pelota roja, dos pelotas azules. Mía Isabela, ¿qué sigue? Sigue rojo. Muy bien, a ver, vamos a ver. Rojo, excelente. Caleb, ¿qué sigue? Azul. Azul. Diana, ¿qué sigue? Dos azul. Otro azul, muy bien. Misael, ¿qué sigue? Rosa. Misael, ¿qué sigue de las rosa pelotas? No, estamos en las pelotas, Misael.
Rojo, azul, azul, rojo. Muy bien, Misael. Mía Isabela, ¿qué sigue? Azul. Muy bien. Caleb, ¿qué sigue? Azul, pelota. El azul, la pelota. Muy bien, azul, la pelota. Diana, ¿qué sigue? Rojo. Muy bien. A ver, vamos a ver el último ejemplo para poder trabajar. A ver, ahora nos toca, mira, un pajarito verde, otro pajarito verde, un pajarito anaranjado y otro pajarito anaranjado. Dos verdes, dos anaranjados. Misael, ¿qué sigue? Dos verdes pajaritos. A ver, dos verdes pajaritos, dice Misael. Muy bien, Misael. Mía, ¿qué sigue? Sí, dos anaranjados pajaritos. Dos anaranjados, dice Mía. A ver, uno y dos. ¡Excelente, chicos! Muy bien. Ahora sí, a ver, ahora vamos a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Tienen sus chapitas? ¿Trajeron sus chapitas o sus bolitas de color? Muy bien. Escúchame, tú vas a formar una secuencia. Acuérdate que debemos de repetir. ¿Está bien? A ver, con las chapitas que tú tienes. Si no tienes chapitas, no hay problema. De repente por ahí tienes bolitas de colores. Entonces, vamos a formar una secuencia. A ver, podemos empezar con el color que más te gusta y continuar. A ver, vamos a armar una secuencia, así como yo armé mi secuencia de las fichitas del Lego, así tú también vas a armar tu secuencia. ¿Tú tienes papelitos, Mía? Sí, muy bien, está bien, con papelitos también podemos armar una secuencia. Tengo tapas. Muy bien, ¿cuántas tapas tienes, Diana? Tres. ¿De qué color? Ok, cuatro, ¿de qué color? Amarillo, morado, amarillo. Ok, a ver, vamos a armar una secuencia con tus chapitas. Arma una secuencia con tus chapitas, esto, Diana. Ah, muy bien, Mía. A ver, Mía, vamos. Mira, Mía tiene sus tomates y su cebolla. Muy bien, Mía, excelente. A ver, vamos a armar una secuencia, Mía. Ah, mandarinas. Manzana. Ah, manzana. Ay, yo pensé que veía de acá cebollas. Ok. Mandarinas y manzanas tiene Mía. Muy bien. Muy bien, Misael. Mandarinas. Mira, mandarinas y manzanas. Vamos a hacer una secuencia, Mía. Mira, Misael ya formó su secuencia de chapita roja, chapita azul, chapita roja. Chapita azul, chapita roja. Chapita azul, chapita roja. Azul y terminó con rojo. Muy bien, Misael. Excelente. Misael, a ver, vamos a hacer dos chapitas azules y una roja. A ver, Misael, dos chapitas azules y una roja y continúa. A ver, Mía. Mía, vamos a hacer una secuencia. A ver, una mandarina, una manzana. Uno, Mía. A ver. Una mandarina, una manzana. Un tomate y una manzana. Mira, pon. Un tomate. A ver. Un tomate. Ahí, un tomate. No, pon. A ver, Diana. Caleb, ¿no tienes tus chapitas? No, solo tengo tapas. Ajá, está bien, las tapitas. Vamos a armar una secuencia. A ver, Diana, pon una tapita morada, una tapita amarilla. Muy bien, Misael. Buen trabajo, Misael. Una tapita morada. Ya, a ver, vamos a armar. Diana, vamos a ponerlos en filita, mira, así. Vamos a ponerlos así. ¿Te acuerdas que habíamos puesto las fichas en orden para formar una secuencia? Ajá. Pero vamos a poner una amarilla, una morada. A ver, júntalas, amarilla, morada. Amarilla y al costado morada. Ajá, así, muy bien.
amarilla, morada. ¿Qué sigue, Diana? Ya leí. Mira, está. Diana, en tu secuencia, ¿qué sigue? Amarillo, morado. ¿Qué sigue? Amarillo, morado. Pulo, pulo. Muy bien, Misael. Ah, muy bien. Ahí está. Muy bien, Diana. Excelente. A ver, Mía, tú. Eso, muy bien, Mía. Tomate, manzana. Ahora sí es tomate, ¿verdad? Muy bien, Mía. Muy bien, buen trabajo. Muy bien, chicos. Caleb, ¿no tienes papelitos ni nada por ahí? No tienes. Ok, chicos, muy bien. Excelente, buen trabajo. Punto para ustedes. A ver, vamos a trabajar con nuestra hoja. Sí, te escucho. ¿Tienes tu hoja? Sí, ya. ¿Tienes tu hoja y tienes tus colores? Sí, ya. Ahí está, muy bien. Caleb, ¿tienes tu hoja? ¿Tu hoja de trabajo no tienes tampoco, Misael? Esta de aquí es del libro. Muy bien. Excelente, muy bien, Misael. A ver, chicos, miren. Acá en el tendedero han colgado algunas prendas de vestir. Por ejemplo, han colgado un polo rojo, polo amarillo. Polo rojo, ¿qué sigue? Blanco. No, vamos a colorearlo. ¿Qué color sigue? Rojo, rojo. Muy bien, tenemos un polo rojo. Sigue un polo rojo. Muy bien, lo coloreamos de rojo. ¡Rojo! Muy bien, Misael. Vamos a colorearlo, a ver. Caleb, ¿tienes tu hoja? No, y luego del rojo, ¿qué seguirá? Muy bien. Tenemos polo rojo, rojo, amarillo, rojo. Ustedes me dijeron que seguía rojo. Entonces ese lo pintamos de rojo. Dime, Caleb. Rojo, rojo, amarillo, rojo. Ajá. ¿Y qué continúa del rojo? Amarillo y al final el rojo. A ver, tenemos rojo, rojo. Dos rojos, amarillo. Ahora tenemos rojo, rojo. ¿Qué sigue, Caleb? Amarillo. Muy bien, amarillo. Entonces lo vamos a pintar de amarillo. El rojo, amarillo. Y mira acá cuántos rojos hay. Dos. Dos rojos, un amarillo. ¿Cuántos rojos debe haber? Dos y un amarillo. ¿Qué color será esto? ¿Y aquí? Y aquí también. Listo. Diana, ¿listo? ¿Ya está? No falta la nada. Solo te falta. A ver. Muy bien, Diana. Mía, ¿ya está lista la primera? Están en la segunda. Muy bien. Vamos a ver los calcetines ahora, mira. Dos calcetines azules. Muy bien, Misael. Dos calcetines azules y uno anaranjado. Dos calcetines azules y uno anaranjado. ¿Terminaste, Caleb?
A ver, Caleb, muéstrame tu hoja. Muy bien, del polo rojo, ¿qué sigue, Caleb? Muy bien, Mía. Muy bien, excelente, Mía. A ver, Caleb, muéstrame tu hoja. Muy bien, Misael. ¿Listo, Misael? ¿Listo, Caleb? A ver, Diana. Muy bien, Diana. Dos medias azules, una anaranjada. Dos medias azules y una anaranjada. Muy bien, Diana. A ver, necesito ver el de Caleb. Muy bien, Caleb. ¿Qué sigue del polo rojo? ¿Qué sigue? Ajá, ahí. ¿Ya lo pintaste? No lo pinté. ¿El último qué será? Amarillo. Muy bien. A ver, vamos a terminar para continuar el siguiente. ¿Ya, Caleb? ¿Listo? Muy bien, a ver, vamos a ir continuando, ¿ya, Caleb? Termina de colorear el amarillo. Ya. Colorealo, Caleb. ¿Te encuentras el amarillo? ¿Crayola tampoco tienes por ahí? Entonces continúa con los calcetines. A ver, fíjate el de abajo. Dos azules, un anaranjado. ¿Qué continúa? Otro azul. Muy bien. Ajá. Dos azules y un anaranjado. Ya. Los pintamos, Caleb. ¿Azul sí tienes? A ver. Muy bien, chicos. Mientras Caleb va terminando de colorear, vamos a trabajar lo siguiente. A ver. Vamos a ver qué le corresponde a cada uno de los niños. ¿Está bien? A ver. Vamos a ver aquí un ejemplo. Y de ahí vamos a trabajar en nuestra hoja. ¿Está bien? A ver, acá está. Vamos a trabajar lo que son con correspondencia. ¿Qué es una correspondencia? Es cuando un elemento de un conjunto se relaciona con un elemento de otro conjunto. A ver, vamos a ver qué quiere decir con eso. Por ejemplo, mira, vamos a relacionar cada uno de estos niños. Tengo acá arriba 1, 2, 3, 4 niños. Y a cada niño le va a corresponder una silla. Por ejemplo, a la niña
le va a corresponder la silla amarilla, al niño la silla verde, al otro niño la silla rosa y a la niña la silla celeste. ¿Ves? A cada uno le ha correspondido una silla. ¿Viste? Muy bien, a ver, vamos a ver qué más podemos trabajar aquí. A ver, vamos a ver ahora. A estos cuadernos le va a corresponder un lápiz. ¿Cómo lo vamos a unir? A ver, mira. Un cuaderno le corresponde un lápiz. A otro cuaderno le corresponde otro lápiz. Y a otro cuaderno le corresponde un lápiz. Uy, un cuaderno se quedó sin lápiz. No tiene a qué lápiz le corresponde este cuaderno. Solamente tenemos tres cuadernos y tres lápices. A ver, vamos a ver en el caso de los martillos. A ver, a un martillo le corresponde un clavo. A otro martillo le corresponde otro clavo. A otro martillo le corresponde otro clavo. A otro martillo le corresponde otro clavito. Y al último martillo le corresponde otro clavito. Aquí sí cada martillo tiene su clavo. Un clavo para cada martillo. Aquí solamente habían tres libros y tres lápices. A ver, vamos a ver cómo trabajamos en nuestra hoja. A ver, vamos a ver aquí cómo trabajamos en nuestra hoja. ¿Cuántos amiguitos tenemos en nuestra hoja, Mía Isabela? Vamos a contar, a ver, ¿cuántos amiguitos tenemos en nuestra hoja? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, si tenemos cinco amiguitos, Misael, ¿cuántas sombrillas tengo que tener? Cinco. Muy bien, cinco amiguitos, cinco sombrillas. Para que cada sombrilla le corresponda a uno de nuestros amiguitos. Entonces, vamos a desglosar nuestras sombrillas y vamos a ponerle una a cada uno. ¿Está bien? Vamos a desglosar nuestras sombrillas y vamos a colocarle una a cada uno. Caleb, ¿terminaste con la hoja anterior de los calcetines? Mi disculpe, hay que pegar, ¿no? Sí, desglosamos las sombrillas y colocamos una a cada uno de los amiguitos. A Tom, a Mia, Sam, Jack y Sofía. A cada amiguito le corresponde una sombrilla. Caleb, muéstrame tu hoja, por favor, Caleb.
A ver, Caleb. Diana. Diana, no te veo. Me faltó uno. A ver. Ya terminé. Muy bien, Diana. A cada uno de nuestras amiguitas le corresponde una sombrilla. Muy bien. Está bien, Diana. A ver, Caleb, muéstrame tu hoja. Azul. Ya, te falta el azul. Vamos a terminar de colorear el calcetín azul. ¿Dónde está el tanto? Muy bien, chicos. Ángel, ¿ya terminaste? Te vas con la zapatilla, ¿no? ¿Ya, Caleb? Termina, termina de colorear, Caleb. Caleb, termina de colorear. ¿Listo? ¿Terminaste, Caleb? Ya, ahora vamos a la hojita donde están nuestros amiguitos, en la playa, en la isla. ¿Tienes tu hoja? A ver, muéstrame, Caleb. Esa, muy bien. Ajá, vamos a desglosar las sombrillas y vamos a colocarle una sombrilla a cada uno de los amiguitos. ¿Ya? Desglosa las sombrillas. Caleb, ajá, desglosa las sombrillas y le vas a pegar uno a cada uno. Muy bien, Mía, muy bien, Misael. Desglósalas, Caleb, desglósalas. Liz. Dime. Esta goma es mi goma, pero ya... ¿Se acabó? No, ya se secó. Uy, chispas, ¿no tienes otra goma? Leo no tiene una. Ya, entonces pídele prestado y vas a pegar cada una de las sombrillas a cada uno de los amiguitos. Ahí está, ya ves. Desglósalas primero, esto, Caleb. Desglosa las sombrillas y luego las pegas. ¿Ya? A ver, vamos avanzando con tus compañeros mientras tú vas desglosando. A ver, chicos, ¿tenemos esta hojita de aquí? ¿Tenemos esta hojita de aquí? A ver, Diana, ¿cuántos niños hay? Muy bien, Mía. Diana, ¿cuántos niños hay? Ajá. Cuatro, muy bien. A ver. Vamos a utilizar un color diferente para cada niño y vamos a darle un helado a cada niño. A ver, vas a unir un niño, a cada niño le va a corresponder un helado, pero vas a utilizar colores diferentes. Bien, sí. Y vamos a ver si alcanzó los helados para los niños. ¿Tú me vas a contar, a ver, alcanzó los helados para los niños? ¿O alguien se quedó sin comer helado? A ver, Caleb, muéstrame lo que estás trabajando. ¿Ya desglosaste las sombrillas? Es que la goma se pegó de un lado. Claro, por eso te dije que primero desgloses todas las sombrillas. Todas las sombrillas desglosarlas primero, esto, Caleb. Muy bien, Misael. Misael, cuéntame, ¿alcanzaron los helados para todos los niños? Contesta bien, por favor, Misael. Sí. Misael, muy bien, Misael. Misael, ¿cuántos helados te sobraron?
1. Muy bien, Misael, ahora sí, podemos descansar, Misael, nos encontramos a las 11. Muy bien, Mía. Mía, ¿cuántos helados te sobraron? Gracias, Miss, a las 11. Hasta luego, hasta las 11 nos encontramos. Muy bien, Diana. Mía, ¿cuántos? Muy bien, Diana. Espérame. Mía, ¿cuántos helados te sobraron? ¿Te sobró algún helado, Mía? Diana, ¿te sobró algún helado? ¡Uno! Muy bien, Diana, excelente. Nos encontramos a las 11. ¡Ya, mí! Ok, Mía, Diana, nos vemos. Mía, ¿te sobró algún helado? ¿Cuántos helados te sobraron? A ver, quiero que me digas. Muy bien, excelente, Mía. Muy bien, Mía, nos encontramos a las 11. A ver, Caleb, contigo no me puedo encontrar a las 11. A ver, Caleb, vamos, ya desglosaste las sombrillas. Una sombrilla para cada uno de nuestros amiguitos. Diana, nos encontramos a las 11. Ajá, muy bien, así. Pégale una sombrilla a cada uno. A cada amiguito le corresponde una sombrilla. Portal. Ya, está bien, Diana. Nos encontramos en las 11, ¿ya, mami? Ya. Ya. Adiós. Adiós. Ya. Ya, una a cada una, Caleb. Vamos a ponerle. Desglóselo, desglóselo, no te preocupes, no se va a derramar. Ajá. Muy bien. Ya está. Ahora le pegamos a otro amiguito. Caleb. Caleb, si se corta la clase, terminas esa hoja, ¿ya? ¿Ya? Ya. Desglosa otra sombrilla para que le pongas.